Elena, seguís hermosa, igual que el primer día que te conocí. Yo prefiero que ya no me esté diciendo esas cosas. Sí, que sí, es bien hermosa. Y la verdad, pues, tenía ya días de no verte. Estás bien bonita, igual me sigue gustando mucho. Yo prefiero, ya le dije, de que no me esté diciendo esas cosas, porque yo ya soy una mujer comprometida y acuérdese de lo que nosotros tuvimos, pues ya pasó. Sí, ya. Pues, pasaron cosas que, pues, yo cometí errores y, pues, hoy quiero, pues, que me dé una nueva oportunidad y empezar de nuevo, pues, echarle ganas y continuar de nuevo, pues. Que no me estoy yendo lo que le estoy diciendo, que yo ya tengo una nueva pareja y que yo no quiero nada con usted. Sí, pero pues sí, es bien bonita, pues, y me sigue pero gustando que mucho. Ya eso a usted ya no le tiene que importar si estoy bonita o seiga, lo que seiga, ya no me tiene que decir cosas. Pues porque sí. Como le dijo, yo ya tengo nueva pareja y yo lo respeto. Y voy a agradecerle que ya no me siga buscando. Ya regresé, mi amor. Vaya, qué bueno. ¿Qué tenés? ¿Estás enfermita? No. Es que le voy a contar, pero yo no quiero que vaya a poner usted histérico. Decime, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy que fui a traer agua y arriba me encontré a Nelson. Y me estuvo diciendo unas cosas. ¿A tu ex? ¿Y qué te dijo? Me estuvo diciendo de que yo estaba bien bonita. Y de que le gustaría volver conmigo. Yo le dije que no me estuviera diciendo cosas porque yo ya tenía pareja y que eso era una falta de respeto para mí. Bueno, y este desgraciado que piensa que yo no soy hombre o qué, que te anda diciendo babosadas a vos, sabiendo que vos estás conmigo. Pues yo no sé, pero a mí eso sí me da como colerita, porque él bien sabe de que yo ya estoy con usted y por qué diablos no me respeta, pues. No, pero es que ahora me voy a ir, ese desgraciado, y ahorita sí, ahorita mismo voy a ver quién soy yo, porque yo soy hombre y conmigo. No, es que no tiene que, no tiene que ir. ¡Nelson! ¡Ven, vení por acá! Oye, ¿qué pasó? Mira, solo vengo a decirte una cosa, pero que te quede bien claro, Gis. ¿Qué me vas a decir, hombre? Deja de andarle hablando cosas a mi mujer. Vos sabés que ella es mi mujer y ¿por qué no la respetás? Pues que mira, hombre, pues Elena fue mi mujer y va a seguir siendo mía, así como lo Gis. Mira, aprende a respetar si no crees que yo te haga respetar, Gis, porque yo sí te voy a poner en tu lugar, semejante desgraciado. ¿Cómo venís a decirle cosas a ella sabiendo que yo soy el marido de ella? Pues sí, vos sos el marido de ella, pero sí, ella me sigue gustando. Sí, que te siga gustando es una cosa. Pero que te vaya a hacer caso es otra. Y aprender a respetarla porque es la última vez que te lo advierto, ¿oíste? Si me volvés a andar con cuentos así, diciéndole cosas a ella, el machete te voy a zampar. Y sabes lo que yo soy. ¿Entendido, verdad? Que sea la última vez que le andes diciendo babosada, semejante arruinado, como que no supiera vos. Si yo soy hombre también, hombre, no vas a andar jugando con la dignidad mía. Pues yo también soy hombre y lo voy a hablar a la hora que yo quiera. Pues entonces te tenés las consecuencias, ¿oíste? Soy hombre. Lo que te voy a decir nomás, tenés las consecuencias. Y si, mira, mi amor, voy a pasar a hablar con estos bichos un ratito que necesito ver unas cosas de los postes que me iban a llevar, según. ¿Quiere que lo espere aquí entonces? No, pues ya te alcanzo. No hay, ahí me esperas más adelantito. Vaya, ajá. Entonces se apura. Vaya. Vaya, pues, ya te alcanzo. ¡Uy! ¿De dónde venimos? Ah, de aquí arriba. Ajá. Elena. Mira, qué suerte la mía, volverte a encontrar por aquí. Ay, por lo visto la mía es una grande gracia. No, mira, se llama platicar. Espérame ya, después hablamos. Platicar, pues usted y yo no tenemos nada que platicar. Sigo enamorado. Suélteme, por favor, a mí no me importa. Desgraciado, ¿qué estás haciendo vos? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Que no te dije que no te volvieras a acercar a mi mujer. Que ella me sigue gustando. Y que me sigue gustando. No. Pero ahorita mismo vas a ver lo que es bueno, Gis. Ya, ahorita no, vas a ver. No. No, dígame. No, te... Estoy enamorado, estoy dispuesto a hacer lo que sea. No, viejo, por favor, esto no vale la pena. ¿Por qué va a estar usted? Mejor vámonos, por favor, déjelo, de verdad, no vale la pena. Mira. No vale la pena que usted vaya... No te... ahorita, porque... Ya, él está ello, pero... Ya no quiere que me ande buscando. Otra vez diciéndole babosadas a ellos, Gis. Vamos a ver de lo que soy capaz yo, semejante arruinado. Que no sé por qué vos no me dejaste que yo lo hiciera a pedazos allí mismo. Si es que mira, ya me tenía enchilado, ya demasiado también con él. Que todo el tiempo te anda molestando, yo no entiendo ni por qué siempre es así. Pero ¿y usted cree que yo iba a dejar que usted lo golpeara? ¿Cómo va a creer que me hubiera dejado? ¿Y cómo va a creer que yo voy a creer que usted ande en problemas, pues? Si él no vale la pena, ¿y por qué le va a andar haciendo caso a él? Yo creo que ahorita ya le quedó claro de que yo no quiero que me moleste. Creo que vos quizás lo defendés a él por algo, ¿verdad? ¿Y cómo quizás me va a decir eso? Todavía lo andás queriendo, quizás. Yo... Si yo estoy decime con... la verdad. Si yo estoy con usted es porque con usted quiero estar, no es porque quiero estar con otra gente. ¿Pero y por qué no me dejaste que le hiciera algo? Porque yo no quiero que usted se meta en problemas. A usted lo que le tiene que importar es que yo esté con usted, que yo lo quiera a usted.
¿No le basta con eso? ¿Cómo no me va a bastar con eso? ¿Qué? ¿Y entonces por qué se pone así, pues? Este, si yo lo que quiero es que no... Me da cólera, oye. Me da cólera y no lo estés defendiendo, por favor. Mayra. Miren, otra vez están peleando. Dios guarde, esa gente sola así pasa peleando. Mire, mire, ve. No le digo, pues. Es que esa gente solo así pasa, sinceramente. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que más mal me cae? Que esa muchacha. Esa muchacha, él sí, él es fiel a él y ese hombre solo desconfiando de ella pasa. Pero que esa es una buena mujer, hombre. Pues sí, pero ¿y cómo nos vamos a meter nosotros a decirle cosas peor? Nosotros golpeadas vamos a salir de allí. Sí, pero por ratos me dan ganas de tirarle una pedra de la mera cabeza a ese hombre. Ay, bella, y hay una, mire, aviéntese la bella. ¿Sabes qué? Mejor me voy a divagar las penas por ahí porque no voy a estar peleando con vos todo el día aquí. No se vaya así enojado. Es que no se vaya enojado. Hoy es mi momento, hoy es punto. Bueno, que mejor me regreso, que voy a hacer, no voy a hacer que ponerme una gran papalina, vaya, así como ando ahorita. Voy a ir a ver qué hago en la casa. Bueno, y vos, semejante desgraciado, ¿qué estás haciendo aquí en la casa? ¿Ah? ¿A qué venís? ¿A que te haga pedazos, venís o qué? Mira, ya te dije que yo voy a luchar por ella, pues. Estoy enamorado de ella todavía. Vos de verdad que no tenés perdón, ¿verdad? ¿Pero y qué demonios hiciste aquí? He venido a verte. ¿Que no le ha quedado claro que yo no quiero verlo? Pero yo quiero seguir platicando con... Lo de nosotros ya se terminó, no lo puede entender. Mira, ¿sabes qué? O te la ves conmigo, o te la vas a ver con la autoridad, oye. Yo voy a llamar a la policía ahorita mismo y que te venga a traer porque ya esto ya estás acosándonos a nosotros aquí y a ella también. Esta es la última vez que haces eso, ¿oíste? Disculpame entonces, ya, no con la policía, mejor no, disculpame, no. No, es que te vas a amparar la policía. No, déjenos en paz, por favor. Ya no puedo volver a molestar, disculpa. Entonces es la última vez que te veo por aquí. Si vuelvas a ver que andas diciéndole babosadas a ella, yo te voy a mandar allá que te tengan preso allí. No, ya no, ya te voy a molestar, ya. Vaya, vas a ver, es la última vez que te lo vuelvo a decir. Si no, ya vas a ver preso, vas a terminar, desgraciado. Tranquilícese. Mira, mi amor. Ya que esta es la última vez que te moleste ese hombre, ya vas a ver. Porque yo bien me hubiera podido manchar las manos, pero... No, vale la pena ese hombrecito. Pero yo creo que ya con eso que le dijo, ya él va a quedar tranquilo y ya no nos va a volver a buscar. No, es que yo sé que jamás va a volver a meterse aquí. Porque ya sabe que hoy sí le voy a poner una denuncia. Ya vas a ver que de ahora en adelante sí te va a respetar, te lo aseguro. Y pues vamos a estar felices nosotros ya de aquí para allá, oye. Que nadie más nos va a estar molestando.